¿qué tal? Un saludo súper especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa. Hoy, como siempre, tenemos unos invitados muy talentosos, como ya los tenemos acostumbrados. Pero antes, yo le quiero dar la bienvenida a Laura, mi compañera Lau. ¿Cómo estás? Hola, Kelly, súper bien. Bueno, como tú dices, hoy tenemos unos invitados de lujo súper especiales. Unos días muy fríos en Medellín, pero bueno, ahí estamos con toda la actitud siempre aquí en este programa, hablando así de fríos. Es. Kelly, ¿qué te provoca hacer cuando hace mucho frío? ¿Un chocolatico? ¿Hacer ejercicio? Hay gente que sale a hacer ejercicio. Lo último que me provoca hacer cuando hace frío es ejercicio. No, cierto. No, yo prefiero como estar en casita. O sea, cuando son esos días así súper fríos, yo como que prefiero quedarme en mi casita, relajadita, ver una película. Cierto. Yo creo que ese es el mejor parche cuando hacen esos días así como los que están haciendo en Medellín últimamente. Así es. Bueno, y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Brand, el brillante, está acá con nosotros. Brand, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que sí, agradecido por la invitación. Y nada, aquí estamos promocionando el tema No Te Atreves. Y nada, feliz, contento y nuevamente agradecido por la invitación, porque ustedes son la ventanita para nosotros los artistas poder mostrar nuestra arte. Así es. Bueno, empecemos hablando un poquito de tus inicios. ¿Cómo inició este sueño para ti de la música? Empecé como compositor a mediados del 2007. Empecé en un dúo con un compañero allá en Venezuela, soy venezolano. Empecé ya para el 2009, decidimos hacer ya el dúo más profesional, empezamos a grabar nuestras primeras canciones, sacamos dos placas discográficas, nos dimos a conocer en los medios de comunicación y en muchos lugares en Venezuela, hacíamos giras, conciertos, presentaciones, incluso compartimos tarima con el señor Daddy Yankee, el señor Tito Rojas, que en paz descanse, el Gallo de la Salsa. Muchos artistas nacionales reconocidos en mi país, como Calle Ciega, que en esa agrupación Calle Ciega fue donde salió Chino y Nacho. Uh-huh. Y nada, hicimos muchas cosas hasta que ya después, bueno, la música es como un dúo o una agrupación, es como un matrimonio, ¿no? Ya cuando no se entienden o de repente otro, si quiere ir por otro estilo musical, entonces, bueno, el dúo pues en ese momento fracturó. Y nada, decidí lanzarme ya como solista como tal en el 2014. Ay, super. Qué chévere. Sí. Brand, bueno, hablemos un poquito de tu nombre artístico, de dónde surge, cómo nace y por qué Brand el Brillante. Sí, mi nombre artístico nace porque el dúo, volviendo otra vez a la respuesta anterior, yo empecé en un dúo que se llama Mac y Brand. Entonces, obviamente, al separarse de Mac, quedó Brand solo. Entonces, bueno, por eso le colocamos ahí el Brillante como un apodo, como un apellido. Ah, genial. Bueno, tú ahorita nos contabas un poquito como de tu proceso, de tus inicios, pero cuéntanos cómo te has vivido todo ese proceso, te lo has gozado, te lo has disfrutado, cómo ha sido esa experiencia. Sí, de verdad que me lo he disfrutado muchísimo porque gracias a la música he conocido muchas personas, tanto del medio, grandes personas, tanto colegas musicales como del entretenimiento como ustedes. He viajado, he ido por lo menos aquí en Colombia. El año pasado, a finales, estuve haciendo gira y medio en Cundinamarca. Entonces, son cositas que la misma música te va paseando. Estuve viviendo, antes de llegar aquí a Colombia, vivía en Perú, Lima. Por allá también hicimos giras, presentaciones, shows. Mejor dicho, super. Has viajado mucho. Brand, ¿cómo ha sido esa acogida tuya con el público? Sabemos que no eres, que eres de otro país, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido ese apoyo por redes sociales, de tu familia, de tus paisanos y en otros países que nos venías contando? ¿Qué ha sido otros países? ¿Qué tal? Mira, súper, súper, de verdad que ha sido increíble, porque también al momento de hacer música uno también aprende de las culturas, ¿me entiendes? Entonces, nada, súper, de cada país o de cada pueblo, cada sector que uno visita, uno como que va cogiendo cierta parte y lo va agregando en la música. Aquí en Colombia pues me siento como en casa, como de verdad que calidoso, como dicen ustedes. Entonces son cositas que uno va aprendiendo también y nada, me siento como en casa aquí en esta parte de lo que es el Oriente Antioqueño, que es donde resido ahorita actualmente. Genial. Bueno, Brand, ahora hablemos un poquito de tu música. Háblanos de tu sencillo No Te Atreves, así se llama, ¿cierto? ¿Cómo surgió esta canción? ¿Cómo fue el proceso de creación? Como te dije, cuando uno va por los caminos de la vida en estos pueblos, uno ve muchas cosas, ¿cierto? Que incluso en Latinoamérica está influyendo mucho lo que es el feminicidio, el maltrato a la mujer. Yo en Perú, pues, vi muchas noticias, mi país tampoco se escapa de eso, aquí en Colombia tampoco se escapa de eso. Entonces son cositas que uno va viendo
Y pues con el arte, con la música, pues una manera de como que de alzar mi voz, ¿sí me entiendes? De apoyarla a ustedes. Y nada, el tema se llama No te atreves. Es una historia donde la mujer es maltratada por su esposo. De eso se trata la canción. Súper. Ahí estamos viendo en estos momentos en pantalla tu video musical. Yo te quería preguntar acerca de él. ¿Cómo fue el proceso de creación de este video? ¿Dónde se grabó? Cuéntanos todos esos detalles. Sí, fue grabado aquí en Medellín. Eso fue por Caldas, por allá, cerca de la Estrella, por esos lados. Por allí se grabó una finca. La finca contaba con todo, tanto la casa, como se grabó dentro de la casa, como fuera de la locación. Ahí, como pueden ver, hay un mirador. Se grabó totalmente aquí en Medellín. Bran, cuéntanos tú cómo te defines como artista, o sea, ¿cuál es tu sello y qué te diferencia de los demás artistas? Algo como que tú digas, esto me va a hacer triunfar. Mira, yo me considero versátil, pues he tenido la oportunidad de hacer merengue electrónico, dancehall, electroflow, electropop, reggaetón, y mis letras, pues yo digo que para poder grabarlas tengo que sentirlo, ¿sí me entiendes? Tiene que haber un feedback, un amor a primera vista, decir, nada, listo, la voy a grabar. Súper. Brand, que debe llevar un buen tema, como, porque tú eres compositor también, ¿cierto? De tus canciones. Para ti, ¿qué debe llevar un buen tema? Que tú digas, esta canción mía debe llevar estas cosas, este estilo, ¿cómo sería? Primero que nada, como te dije, sentirla. La canción es como un amor a primera vista, uno siente como quien dice, la misma piel te avisa, eso es como que él te dice por el camino que tienes que ir y qué contiene el tema, y de verdad que La misma canción, pues te dice, tiene algo, entonces tú decides grabarla, hacerle un video, hoy en día hacerle la promoción que las redes sociales te presta. Bueno, vemos que tú ya tienes como una amplia trayectoria, pero ¿cuál es tu principal sueño en esta industria? ¿A dónde aspiras llegar más adelante? ¿Cuál es tu meta? Mira, una vez cuando ya tú te empiezas a viajar, tú quieres seguir viajando, pero de verdad que seguir llevando mi música a diferentes lugares, traspasar fronteras, seguir llevándola y que la gente comparte, que la gente disfrute y bueno, conozca a este servidor que con mucho cariño, con mucho amor le va a seguir regalando música. O sea, yo no me pongo techo, ¿me entiendes? O sea, que la música me lleve a donde me tengan que llevar y donde Dios me lo permita. Ay, genial. Sí. Esperamos que eso sea así, ¿cierto? Sí, que te damos todo el éxito del mundo. Amén, gracias. Brand, para ir finalizando, ¿qué podemos esperar de ti este año? ¿Shows, presentaciones, eventos, música? ¿Qué nos puedes adelantar? Que se viene, sorpresita. Sí, tengo por ahí un tema que ya se está trabajando que se llama Tú y Yo, como solista, es un tema, y otros dos temas más con colaboraciones, dos con paisanos míos, uno que se llama Loca, que es un merengue electrónico, y otro reggaetón con Julio Star Music. Serían ya tres temas con los que vengo ya sobre la mesa que se está trabajando. Presentación, estoy en el mes de julio ahorita esperando confirmación y nada, en eso estamos. Y una vez que grabemos, empezar todo lo que es a trabajar lo que es el video y todas esas cosas. Brand, ¿cómo te podemos encontrar en las plataformas digitales y en las redes sociales? Sí, sencillo, me pueden conseguir como Brand Brillante, en Instagram Brand _ o piso bajo Brillante, así mismo estoy en Twitter, en mi canal de YouTube Brand el Brillante sencillo, en Facebook mi página oficial Brand el Brillante oficial. Súper, mejor dicho, en redes sociales estás súper activo siempre. ¿Qué sueles compartir en las redes sociales como para que nuestros televidentes? Lo que vengo haciendo en el estudio o de repente algún coro que es alguna idea, entonces como que lo consulto con mi público y ellos me dicen cómo lo sienten, cómo lo ven. Agregale, escucho mucho y veo mucho lo que me dicen, quítale esto, colócale esto, porque a la final es el público quien se lo disfruta, es el público quien le va a llegar y ellos pues uno tiene que, como quien dice, estamos para ellos, pues. Así es. Qué bien. Y más que las redes sociales actualmente son una super plataforma como para los artistas, como para dar a conocer la música, es algo súper importante. Sí, es así. Brand, antes de terminar, ¿de pronto se viene alguna colaboración, un junte con de pronto algunas personas, como estábamos hablando ahorita, que te mueves mucho por las redes sociales? ¿De pronto también te han contactado para hacer un junte, algo así, para componer una canción? ¿O de pronto aspiras a hacer como una colaboración con algún artista, algún referente? Sí, mira, referente aquí en Colombia, pues obviamente Balvin es una referencia de ustedes, un ícono mundial de mi país, Nacho la Criatura. Para nosotros sí. Es un orgullo y donde ha llegado él y nada, es como que es un sueño que quiero, es una tarea que tengo pendiente de poder trabajar con él algún día una canción. Ay, sí, qué emoción. Ojalá. Se pueda dar. Sí, ojalá. Bueno, yo sí quiero que nos cantes un poquito de
tu último sencillo, No Te Atreves, a ver. Claro que sí. Mi gente, este tema se llama No Te Atreves, dice más o menos así. Dime, mujer, te volvió a pegar otra vez. Sabes que te engaña y no te quiere, pero no lo dejas, no te atreves. No sé cómo sigues con él, si te hace lo malo, bebé. Si yo soy el dueño de tu piel, déjalo y dime que me quieres. Por ahí se va, mi gente, no al maltrato a la mujer. Uy, es un super mensaje. Con un mensaje bonito, sí. ¿Cierto? Con una reflexión. Claro que sí. Bran, yo quiero saber cuál es tu estilo musical. Pues, ¿tú eres como más urbano o como tropical? Mira, sí, obviamente, soy venezolano, no tenemos ese tropical en las venas, bueno, Chini Nacho, los merengues que hace, si empecé haciendo merengue electrónico, pero no, yo pues no me pongo techo, he hecho reggaetón, este tema que canté es reggaetón, hago reggaetón, hago merengue, he hecho electropop, he hecho bachata. Ah, mejor dicho. Versátil. Súper versátil este hombre. Bran, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias hoy por la oportunidad. Como le digo, ustedes son una ventanita para nosotros los artistas poder llevar nuestra arte a las casas, a los hogares de toda la gente. Y verdad que, bueno, gracias por la oportunidad. Estoy feliz de estar aquí en Colombia. Calidoso, como ustedes dicen. Y nada, familia, de verdad que los quiero muchísimo. Y nada, esperen pronto mi nuevo tema que se llama Tú y Yo, que pronto se está trabajando. Nos encantó tenerte acá con nosotros y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. A todos nuestros televidentes, estén súper conectados con nosotras siempre. Y bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotras en este capítulo más de En Su Parche TV. Los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, arroba En Su Parche TV, hashtag En Su Parche TV, parchados. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba LPP-17, a mi compañera Kelly. Como arroba Kelly Martínez 6. Bueno, y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Y aquí me tiene enamorado. Ey, no lo dudes, recuerda cuando yo te tuve. Aquí me tiene en una nube. Tu presencia me eleva al cielo y me sube. Te quiero, para amarte como se tiene que amar. Esta noche voy a buscarte. Es que tú eres clase aparte, baby. No sé cómo sigues con él, si te hace lo mal.